Hello, teacher. Good evening. Voy a estar como oyente porque voy en el bus. Se Vaya, escucha está bien. mucha interferencia. ¿Hablamos? Okay, Rachel, no worries. Thank you. Okay, perfect. Good. Good evening, everybody. Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Hello. Teacher. ¿Cómo estamos? Very nice, teacher. Okay, that's good to hear that. So today we are going to have practice, guys. But I would like to do a review about what we were discussing yesterday. But we are so few, right? So that means we have to wait some minutes in order they can. The others can connect it also, right? And we can pass the list. But for a while, we are going to wait just 4 or 5 minutes maximum, and then we are going to pass the list, okay? Vamos a ver, let's see. Okay, one more. Voy a mandar otra vez lo de la conferencia porque hay algunos que no se conectan si no tiene el link, ¿verdad? Lo voy a volver a enviar para que los demás puedan conectar y pues podamos empezar lo más pronto posible. Bienvenidos, welcome guys. Good evening, everybody. Welcome, guys. Ita, Karen, right? Also, Teresa, Hello, teacher. Inés. Good evening, Italina. ¿Cómo me le va, Italina? Good Buenas noches. evening. I'm very So tired, also. ¿Y tired. usted? ¿Y usted, Teresa? ¿Cómo me le va, Teresa? Fine, teacher. You're fine. Okay, perfect. That's glad to hear that, right? And also, who is getting in right now? Let me see. Eduardo Reyes. Bienvenido, Eduardo. Hi. ¿Cómo me le fue, Eduardo? How was your day? Okay. Bueno, Tania, bienvenida. ¿Cómo me le fue ese día, Tania? Evening, teacher. Good Good. evening. Excelente. Qué bien escuchar eso. Y usted, Eliel, anda paseando. Eliel, ¿cómo le va, Eliel?
Todo nice, todo nice. Jessica andaba paseando, no, really. Paseando por toda la casa, nada más. No, pero decía que los iba a invitar a pasear. Dije, no, Melia, los voy a invitar ahí un café a todos. Demasiado. Ah, no, dice. No, no, ahorita Pero del no. otro lado. Son bromas. Bye. Trabajo. Ok, perfecto. Bienvenida, Karen. ¿Cómo le va, Karen? Hi, teacher. Good evening, Karen. Qué bueno escuchar que le va muy bien. A ver cuándo se invita al café también, Karen. Mire, ayer estaba viendo que alguien estaba cocinando, right? No sé si era Teresa o era Fátima, alguien así, si no mal recuerdo. Creo que era Fátima. She's a chef, right? Maybe. I guess, Marina, sure. Okay. Daniel, bienvenido, Daniel. Amanda, bienvenido, Edwin, also, right? Bienvenidos todos ustedes, chicos, a una sesión más. Okay, but, oh, sí, vamos a empezar. Quiero ver cuántos estamos conectados ahorita. Okay, we are 14, so that means we can start. We are going to pass the list. Ay, no, pero pensé que quizás la voy a pasar a la mitad de la clase, ¿quieres? Creo que es mejor estar a la mitad de la clase, a ver quiénes se quedan. Bueno, el día de ayer les comentaba que estuvimos hablando acerca del simple past, ¿verdad? Y las forming questions, short answers, si no soy mal, ¿right? Estábamos hablando del yes, I did or no, I didn't, okay? That's the short answers that we are going to have if we make a question in past. But I would like to know if you know what is the auxiliary verb that we are going to use when we are going to make a question in past, in simple past. ¿Alguien sabe? Volunteers? That can add something to the class. Remember that I forget everything that you have to remember to me, right? Usted tiene que recordarme. A mí se me olvidan las cosas y usted tiene que recordarme qué es lo que vimos el día de ayer, chicos. Creo que muy pronto yo solo yo voy a recibir la clase, la verdad, y la voy a recibir porque nobody answered. Vamos, niños, conecten la cámara, please. Hello, 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 everybody. Teacher, ahorita acaba de venir del trabajo y solo voy a cenar, lo voy a entender. Ok, perfecto. Gracias, Amanda. Bueno. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, hasta ahora estamos cenando, right? Ok, prepárense un cafecito, pero eso sí, después que se prepare el cafecito, no voy a permitir que desconecten su cámara. Pueden estar comiendo, yo no tengo ningún inconveniente en eso. Acuérdense que si usted con su estómago vacío no va a retener la información, ¿verdad? Porque va a estar pensando que usted tiene hambre. Entonces, yo siempre les he dicho que usted puede estar vas comiendo a la hora, no hay ningún problema, pero eso sí, participación siempre, ok, perfecto. Bueno, ok, estábamos hablando del past, right, y teníamos también algunos ejemplos, decíamos que para hacer positive statements, decíamos lo que utilizamos es el verbo en pasar, ok, así, por ejemplo, I went to the beach yesterday, yo fui a la playa ayer, ok, I went to the beach yesterday, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un negative statement, si yo quiero pasar el positivo al negativo? So that's when we are going to add the auxiliary verb, that in this case is did, right, and also we are going to add the word not, or maybe you can use the contractions, we were talking about that, right, so an example could be, I didn't go to the beach yesterday, ok, that's that negative statement.
But also we were talking about question forms. And we were saying that in the question forms, we change the position of the auxiliary verb with the subject, right? In this case, is I, right? So that means, did I go to the beach yesterday? Fui a la playa ayer? Did I go to the beach yesterday? Yes, I did. Or no, I didn't, right? Or I did not. It depends if you are going to use the long forms of the answer or you are going to use the short forms of the answers. So in that case, this is the topic that we were talking about yesterday, okay? So in this class, we are going to have a little bit practice, but I need to know if you already understand completely, right? What we are going to do or what is the forms of the did and the simple past, affirmative, negative, and question forms of the sentences, right? Fanny no puede entrar, okay. Vamos a ver, le voy a volver a mandar el link. Porque sí, no sé por qué. Ok, se lo voy a mandar desde acá. Entonces, demos un minutito, chicos, que voy a ayudar a Fanny a entrar a la meeting, ok. Solo un momentito, please. En lo que se están haciendo el cafecito, yo ayudo a Fanny, ok. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahorita la mando. Vamos a ver. Va, entremos con esa, tal vez podemos entrar de esa manera, chicos. Va, ok, sigamos. ¿En qué estamos? ¿Viste? Decíamos. Ajá. Bienvenida, Sarita. Good evening. Thank you. You're welcome. Bienvenida, Fátima, also. Thank you, teacher. You're welcome, right? Vale, entonces, ahora, ya que di una media review, ¿verdad? Ahora me queda preguntarles, ¿tienen alguna pregunta en cuanto al simple past? Las tres formas de simple past, ¿cómo vamos a hacer las preguntas? ¿Cómo vamos a hacer los negative statements? ¿O cómo vamos a realizar los positive statements o affirmative statements? ¿Ok? Do you have any questions so far, guys? Yeah, okay. I have a question. Okay, perfect, Daniel. Go ahead. The structure use did is an all answer. La estructura es para todas las respuestas. This is a question. Ajá. Ah, yeah. La estructura de la pregunta. Bueno, yeah. En este caso sería, Daniel, acuérdate que siempre tú vas a cambiar el sujeto con el verbo, en este caso sería el verbo auxiliar, ¿verdad? Que es el did, el pasado de do. Es lo mismo que en el simple present. Usted cuando va a hacer la pregunta, por ejemplo, si tú tienes, estábamos hablando de I went to the beach, ¿ok? I went to the beach, this is affirmative sentences. Negative sentences, you are going to add the auxiliary verb did in this case, and you are going to use also the word not. Or maybe you are going to use the contraction, that is, I didn't go to the beach. And the verb is the same. The verb doesn't change, okay? Because the auxiliary verb absorbed that, okay? The auxiliary verb is giving the past to the verb, so that means the verb doesn't change in this case. And also in the affirmative sentences, you are going to change the position of the subject with the auxiliary, right? To make the question, since you are going to add the question mark at the end. So that means it is not going to be, I went to the beach, right? So you are going to say,
Did I went to the beach yesterday? Did I went? Did I go to, perdón, did I go to the beach yesterday? Fui a la playa el día de ayer. Did I go to the beach yesterday? So you're going to change just the position of the subject with the auxiliary verb. That's it. And then you're going to say, yes, I did, or no, I didn't, right? If it is positive or if it is negative, answer in this case, right? So you're That's going it. To decide what is that. If you're because, but I like to use what? Ah, okay. But in this case, okay, in the case that you are going to use WH words, you are going to just add the WH words before the auxiliary verb. For example, what did you do yesterday? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Solo me le va a agregar la WH words antes del auxiliary. Y de ahí todo queda igual. That is okay. It's perfect. Easy. See, that is easy. Oh, where did you go yesterday? Or what did you eat yesterday? And that's the structure, right? Remember that. Okay, but another question, guys, that you have about simple past tense. Okay, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Hoy sí, hoy solo es práctica. Quiere decir que that's your job. La teacher casi no va a hablar mucho este día, ¿ok? Se los aviso. Ok, vamos a ver. Vamos a abrir esa paginita y ahorita les mando. Vamos a ver con cuál vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con lo más fácil, ok. Tengo este acá, miren. Entonces, vamos a ver, vamos a enviar el WhatsApp siempre, la misma dinámica, vamos a enviar el WhatsApp group. Usted lo va a regresar, me va a pasar la captura, right? And then I'm going to know that you have done the practice, ok. Que usted ha hecho la práctica. Muy bien, y vamos, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Ya les mandé el link al WhatsApp, pueden abrirlo desde ya, chicos. Y ya les explico qué es lo que vamos a hacer. Vale, en esta parte acá tenemos la práctica en línea que es escrita. Luego vamos con las otras que ya son más interactivas. Ok, dice, past simple tense, positive and negative sentences. Here we are going to talk about positive and negative. We are going to practice that. Complete the blanks with the suitable forms of the verb. Okay, example, I saw her parents, she didn't see her out. This is an example, right? So you are going to use the verb that is given to you between parentheses, and you are going to make the sentences in past. For example, what is the past of Sam? You are going to say, he, blah, 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 blah. You already know what is the past of that. And here, this is your clue, right? This is a negative sentence. What happened with a negative sentence? Ah, we are going to add blah, 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 and you are going to use the verb in the base. So you already know that. And like this, right? Aquí solamente van a ser positiva y negativa. Okay? Y usted sabe cómo construir la negativa en el pasado simple. Usted sabe que se necesita un auxiliar y sabe que necesita la palabra not. Pero usted va a decidir la forma del auxiliar, ya sabe que el auxiliar tiene que ir en pasado también. ¿Ok? Eso es súper fácil, eso lo van a terminar rapidito. Luego pasamos a lo siguiente, ¿ok? Go ahead. You have 5 minutes, guys. Voy a estar preguntando porque no se me vayan a dormir, ¿ok?
Okay, you are the first one, Daniel. Okay, vamos a ver. Let's see. Vamos a, ¿saben qué? Vamos a hacer competencia. El que, oh, no, que lo haga primero. Ajá. Va, ¿ves? Chat up, chat. Easy, right? Easier. This is easier. You just have to add the auxiliary verb in past, right? And most of the word not. Or you can use the contractions as I told you before, okay? Okay, perfect. Good, excellent. Congratulations, Daniel. ¿Cómo sería? Que lo mande primero tiene derecho a no conectar la cámara. Maybe, maybe puede ser. Could be, right? Maybe. Eso jamás. Never in the life, Rachel. Never in the life, Daniel. I'm sorry for you, dice. Oh, no. En la escuela ha agarrado una su cuestión que dice sorry for you, teacher, así sorry for you, pero por molestar. We are sorry for you, Lily. Ay, no. Oh, no. Oh, no, sí. Pues sí, Daniel. Y Daniel, ¿cuándo lo vas a traer este cafecito? I'm sorry, teacher. Ya no. Ya te dan pan. No, I have a wife. What? Yeah. So you get married? Yeah, married. Teacher. Hello, teacher. Hello, Ita. ¿A dónde mandó ese el enlace? Porque a mí no me aparece. En el WhatsApp, Ita. Ahí está el último que mandé, ese es. Hasta ahorita me cayó. Ok, bueno, ahí Daniel les ha mandado también una lista de verbos, chicos, para que tomen nota, ¿verdad? Ok, perfecto. Para que tomen nota. Yo hasta que llegue a la casa lo voy a hacer porque voy a caminar. Ok, perfecto. Pero no me puede abrir esto. ¡Ey, no abre el archivo! ¿No se los abre? No, porque está en Excel y el teléfono mío, no sé qué pasa aquí, pero... Vamos a ver. ¿Quién? Vamos a ver. Ok, Rigoberto, ok, you can do it again, but no worries, that happened. This is the process, ok. Remember, es que usted lo mandó. Es que usted lo mandó de la forma larga, Rigoberto, y es la forma contractada, quizás tiene ya predeterminada la plataforma o el ejercicio. Por eso, pero no significa que esté malo, sino que como el ejercicio tiene predeterminado que es la forma contractada, por eso se lo ha tomado mal. Pero está bien, no hay ningún problema. ¿Ok? No worries. ¿Hola? Question. Tell me. Didn't. Is the... ¿Cómo decirlo? Informal form. Sí, ahí dice que es la forma informal y la forma larga es la forma más formal. Pero acuérdense que la forma más larga no es tan usada en la vida real, sino que es la forma más informal. Pero no vas a ir diciendo en la calle did not, right? Sino que so you are going to use didn't, right? Because it's more natural, sounds more natural, so that is why they use that. In the informal. La formal es la larga que decía. No, but I write to inform for my boss. This is example. Mm-hmm. I didn't or did I not? Did not. Because. Did not. If you're going to write formal documents or formal writing, so you're going to use the formal form. Okay? But when you speak, you can use the informal form. Because it seems more natural. It's like when you are going to use many, much, and lots of, right? A lot of. Remember that a lot of apply for everything, but it's informal and it's not used in informal documents, just in informal speaking, right? Lo mismo pasa con el did not y el didn't, right? Les dice que tiene que guardar el archivo primero y después lo van a poder abrir. Directamente no los está permitiendo abrir el archivo.
Ah, ok, entonces lo voy a volver a enviar, permítame. Vamos a ver. O sea, para que no nos está dando problema esta cosa, chicos. Permítanme, voy a mover esto. Voy a refrescar y lo voy a volver a enviar. No voy a hacer. Voy. No me permitió abrirlo. Ah, pero ese es este el que mandó este Daniel, ¿verdad? Pero el del ejercicio sí lo pudieron abrir. Teacher, a mí no me aparece el del ejercicio, me aparece otra cosa. Ahorita lo vuelvo a mandar, ahorita. Ahí va. Ahí está. Entonces, con el que tenemos problema es con el documento de la lista de los verbos, ¿verdad? No sé Podría ser para enviarlo. Ah, un PDF. Eliel, congratulations. 10 of 10, look at this. Great. Also, vamos a ver ese. I don't know who is he or who is she, because it doesn't have any name. I don't know who is he or she just appeared a moment, right? Una lunita. I don't know who is he or who is she, right? But congratulations, because it got 10 of 10, right? Excellent, Edwin. Okay, Edwin, is it you? Okay, perfect, good, excelente. Congratulations. Teacher, disculpe, entonces. ¿Verdad que no ha pasado la lista? No, la voy a pasar a lo último, la voy a pasar. Okay, Erika, good. It's sí. I'm a tyrant boss. No. I'm a tyrant boss. I trust in you. I know, come on. No, no. No, no soy mala. I'm just kidding. No. I'm not a bad person. I'm not tyrant. I'm good. I know that if I were a boss, I were a good boss, okay? Because I tend to be empathy, right? I tend to be empathy, to use empathy, right? Yeah. That is why. Okay. See, it's true, believe me. That is true. Okay. So trust in me. Vaya. Okay. Alguien más, please. Okay, Erika, congratulations, right? Got 10 of 10. Look at this also, right? Si no, pasamos a lo siguiente. Ese es tu nombre que se pone Nemo. Ya, Nemo. Ah, Nemo. Okay, perfect. I'm sorry for that. Nemo. Okay, perfect. Es so malo. Vale. Ajá. Okay. Hoy sí. Vamos a mandar el siguiente. Vamos a abrir el siguiente porque ya nos está comiendo el tiempo. Okay. Y tenemos que abarcar mucho este libro. Voy a dejar de compartir ahorita y vamos a enviar el siguiente. Vamos a ver. Let's see. Okay, vamos a ver. This is about irregular verbs. Also, right? Vaya, ahora yo voy a hacer preguntas. No, esa no es de las preguntas, ese es el otro. Vamos a jugar. Ah, okay. Okay, vamos a jugar. Yay! Hey, I got me. Yeah. Haceme barra, ok, se barra. Hey. Vaya, ¿pueden escuchar eso? No. Ah, ok, entonces yo lo voy a poner porque muy fuerte se escucha esta cosa. Vaya, vamos a hacerlo así. Yo les voy a dar el control y ustedes van a elegir, ¿verdad? Los pares. Tanto sea el simple present del verbo como el pasado. Por ejemplo, abrimos acá. Listen, right? So we are going to look for the other verse. Okay, all right. It's not the same, right? Vamos a ver por aquí. Save.
happen, also never. Su trabajo es buscar los pares, ¿ok? Leave. ¿Dónde están los otros? Vamos a ver. Crash. No, me está pasando, niños. Save. ¿Dónde estaba save? Por aquí creo que estaba. Excelente. No. Ah. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar de esa manera, ¿ok? Pero yo los voy a ir llamando porque si no, no me practican. Ah, no. Vaya, vamos con los primeros. Es tu turno y los demás se tienen que fijar dónde están los pares. Para que a la hora que les toque, pues ustedes pueden encontrar dónde está el par y puedan ganar, ¿ok? Vamos con lo. Vamos a darle control a. Vamos a ver. Ay, que estoy abriendo. Ya estoy abriendo. Espérense que estoy abriendo otra cosa. Vamos a ver. Vamos a darle el control a. Eliel. Ok, Eliel. You start. Vamos a leer. Are you there? Vale, elija dos. Vamos a ver si atina. Y los demás, fíjense, porque los demás tienen que ya saber dónde va. El ir porque sea primero. Sí, pero no me deja ver. No me permitió ver la pareja primero. ¿Cómo? Fond. Ok, fond es como llamar. Ese es el pasado de llamar, digamos. Vamos a ver. Happen. Ok, una vez más, dos veces le voy a permitir porque más o menos. Listen. Just another one, ok. A ver por aquí. Save, ok, perfecto. Vaya, bien. Ahora déselo a alguien más. ¿A quién va a elegir? Permítame, ayer Don Pablo me hizo el clavito. Así que, Don Pablo, ok, a Pablito. Vaya, ok, Pablo, it's your turn. Vaya, Pablito, ya le di el control. Elija el verbo o la tarjetita, right? Cry, right? This is the present. Look for the past. Tiene dos oportunidades. Boom. Okay, one more. Una más. A ver quién adivina. Los demás, fíjense, ¿a dónde están los pares? Leave. Crash. No. Ok, Pablo. Dele oportunidad a alguien más. ¿A quién va a elegir? A Sarita Hueso. Ok, Sarita, it's your turn. Vamos a ver, vamos a dar el control a Sarita. ¡Qué malo! Ok, Sarita. Es odio personal. This is the revenge, Sarita. Ok, Sarita, it's your turn. ¿Se fijó dónde están los pares? Fue de mi teléfono, ¿sí? Sí, ya puede. Es que la había distraído por eso. Ajá. No. Fíjense que lo chistoso es que ya vi dos pares, pero ya se me olvidó. No, bueno. Quiero ver si no me equivoco. No me permite, mis. Vaya, pero sí ya lo tiene. Mire, Sarita Hueso puede controlar su pantalla. Le cuesta bastante, el teléfono cuesta bastante.
yo le push y nada. ¿Ves? Nada. Lo que me hace es agrandarme la... Ok. Ah, pero... Thanks. Ah, y no era ese el que quería, fíjese. Dos oportunidades tienen, no importa, dale, démosle tal vez ahí al pub, quién sabe. Ay. Sí. Listen. ¿Ah? Por ahí, no. Happened. Ah, so, no. No pueden. No sé. Ok, y vaya. Hice las dos oportunidades. Vale, vamos a dar una más porque se equivocó la primera. Creo que es okay. Buena. Es que se me va el mouse. Listen, ok. Agárrelo, Sarita, agárrelo. Abajo, esa. Ay, es que Daniel me lo está moviendo. Ok, Daniel, deja de mover contra la Sarita. Se me fue. Ay, chica. Vamos, Sarita, you can do it. ¡Ah, Sarita! Ok, perfecto. Wow. ¿Ya ves? Bien. Vaya, ok, perfecto. Vaya. Ahora, como ya ganó, puede hacerlo otra vez. Mientras esté ganando, no lo puede hacer. Si falla, pierde y pasamos al siguiente. Ok, ok. Ok, pon. Por aquí está esto. Ay. Precious. No. Ah, no. Fail, ok. Vamos a darle la oportunidad a alguien más, ok. ¿A quién? ¿A quién va a elegir? Ah, permítame. Quiero ver los quiénes son. Ah. Amanda Araujo. Amanda, ok, Amanda. Vamos a ver dónde está Amanda. Ay, se me sale. Amanda. ¿Dónde estás, Amanda? Amanda, where are you? Amanda, no te... No me no encuentra. Amanda, por Dios. Fanny, Daniela, ¿no? Su cabeza también. Ok, el Pablito. No, no la voy. Oh, no. Amanda, ok. ¿Dónde está? No hay, no está Amanda. Amanda, ¿qué te has hecho, Amanda? Ya. Que levante la mano, dice Amanda. A ver, ay, Amanda. Ya me encontró, no. No. Dios mío. No aparece, o soy yo la ciega. Ale, sí, Roberto, Karen, Tania, Erika, Nancy, Fátima, Rachel. No, no aparece, Amanda. Aquí estoy, teacher. Pero I don't know why you don't know you're here. Ok, vaya, para esto vamos a elegir otro. Los audífonos. Vaya, Daniel. Dame, Daniel. Yo sé que vos querés participar, Daniel. Oh, no. Vaya, Daniel. Vamos. Ok. Arrive, ok. Arrive significa llegar, ok. Okay, all right, you got one, so that means you continue, okay? Move, okay? Start, okay. Ya llevas dos oportunidades. Vaya, tenés una más porque ganaste una, okay? Go ahead, vamos. Teacher, y ese dónde está que no lo encuentro tampoco, no me ha caído nada. ¿Cuál está? El que estamos revisando ahorita. ¿Están haciendo? Ah, este Icta lo estamos haciendo. Ok, you fail.
Okay, vamos a... Lo que pasa es que esto lo estamos haciendo así en general, no he mandado el link, solamente estoy dando el control para que usted pueda manipular la pantalla. ¿Quiere participar? Ah, yo puedo hacerlo. Sí, ya ahorita le voy a dar control. Bye. Bueno, vamos a ver. Icta, vamos a buscar a Icta. Acá está. Vaya, mira, Icta me apareció rapidito. Vaya, Icta, tiene el control. Se puede manipular la pantalla. ¿Y qué tengo que hacer? Tiene que elegir las cartas a encontrar los pares, digamos, si el verbo en pasado y en presente. Tiene okay. Dos oportunidades. Si usted gana la oportunidad, si usted acierta, tiene otra más, y así sucesivamente. Ok. Ok, go ahead. ¿Ahorita ya puedo yo? ¿Sí? No, pero no me deja. Solo tengo que tocar los cuadritos, ¿verdad? Sí, solo tiene que tocar. Dele clic. Sí, pero ninguno me deja. Sarita, ¿cómo le hizo, Sarita? Ahí a un lado de la pantalla del teléfono le sale una cosita y esa la tiene que apretar. ¿Qué cosita? Una como de internet. Sí, ahí. Sarita sopló, sopló, sopló. Va, ok, phone. Y la tarjetita. Hay que compartir, usted, porque es mal. La tarjetita se movió, dice. Ok, star. Vaya, tenemos una oportunidad más. Y ya. Leave. Crash. Ok, no. Ok, perfect. So we are going to give the opportunity to other one. Ok. ¿A quién va a elegir esta? A Raquel. Ok, Rachel. Vamos a ver, Rachel. Rachel, are you there? Raquel, are you there? Rachel. Yes. Yes, no. Es cierto. Sí. Okay, Rachel, it's your opportunity. Just one card, okay? Card, no card. Vamos, Rachel. Solo este que me ha sacado, okay, Daniel y Sarita, right? Oh. What happened? A Daniel, póngalo otra vez. Oh, no. Ya, yeah, Rachel. Tan lloro que ya, teacher, para mí también. Quiero ver si puedo de mister. Glu, glu, no, miau, miau. Creo que okay, cry, okay, cry. Cry. Llorar, right? Cry. Crushes. Crushes es chocar, right? Chocó, se estrelló, right? Vamos, una oportunidad se estrelló, más. Dice la sí. Happened, ok, pasó. Vamos a ver si es cierta. Save, no, Rachel, no, you lost, ok. Vamos, ¿a quién va a leer? ¿A quién va a leer? A Pablo, ok, Pablo. ¿Se ha pasado, Pablo? No, teacher, ok. ¿A quién? A Fanny. Ok, Fanny. Vamos a ver dónde está Fanny. Vamos a buscar a Fanny. No ha participado. Ernesto, Edwin, Fátima, Nancy. Brandon, Karen. Alexis, Eduardo, Tania. Daniel. Teresa. Todos, dice. Vaya, ok, Fanny, it's yours, Fanny. Tiene el control. Fanny, are you there? Ok, Fanny, usted tiene el control. Puede mover las cartas. Puede darle clic para ver dónde están los pares. Rumo a la tecnología. Los medios, un grupo,
No le hallo. ¿Cómo era, niños? No le hallo, teacher. Es que le tiene que dar, ¿dónde decían, chicas? Sarita, can you help us? A un lado de la pantalla le sale como un icono de internet, ahí le tiene que apretar. Ok, painted. Show it, no? One more time, una vez más. Estrellado. Show it es escritor, escritor, right? La teacher dijo es. Estrellado, sí, bien estrellado. Se estrelló. Crash, mire, ahí está Crash. Ya se fijaron dónde está Crash, ¿verdad? Y a dónde está el pasado de Crash. Vaya, para el próximo. ¿A quién le va a dar el control, Fanny? ¿Quién faltaba? Edwin, Ernesto, Brandon, Alexis, también Fátima, pero bueno, Fátima no contestó hace rato, está ocupada. Erika. Ajá, Rigoberto, Eduardo Reyes, Karen, también Tania, Nancy Brando. Saldaña. ¿A quién? A Brandon. Okay, Brandon, okay, Brandon. It's your turn. Are you there? A ver quién adivina. Vamos, Brandon. Fry, okay. Fry. Right, okay, perfecto. Glad for you, Brandon. Uy, le fue bye. Bien. Tiene más oportunidades, okay. Vamos, vamos a ver qué adivinan todas. No se estrelló como yo. Happened, okay. Where was happening? Okay, congratulations. Sí. Vamos, vamos, Brandon. You can do it. Vamos. Ya se puso emocionante eso. Ajá, vamos a ver el siguiente. Attack, ok, attack. Pressure, ok, no, one more time. Tiene una vez más. En la esquina. Leave. No, 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 no. Ya vi que no se fía dónde estaba Crash. No. Save, okay, no. You lose, okay? Choose another one, please. Edwin. Edwin, okay. Edwin Escobar, it's your turn. You have the control. Choose a card. Edwin, okay, perfect. Pon, okay, pon. Mira la misma que yo saqué. Okay, perfect. Congratulations, Edwin. Vamos, vamos. Okay. ¡Qué cerca estaba! Sí, a la par no tenía. Ay, no. Okay, paint. Move, okay, no, okay, una vez más, one more time. Crash. Ah, no, you failed. Okay, choose another one, please. Vamos a ver.
Pues, ¿por qué no, ¿por qué? No. Se me cambió por darle clic acá. Y ahora ya íbamos bien y ahora tenemos que volver a empezar. Ajá. ¿A quién, Edwin? Karen. Okay, Karen, are you there? Hi. Okay, Karen. Vamos a volver a iniciar porque ni modo, anyway. Pero usted más o menos sabe dónde están las cartas. Vamos. Show, gritar. Mm-hmm. Save. No, one more time. Ahora tratemos de hacerlo rápido. Attack. Cry. No? Okay, choose another one, please. Elíjame otra, por favor. Karen. Santo Dios. Karen. Elija otro, por favor, Karen. Bien. Vamos a ver, Miguel. Ajá. Vamos de regreso. Ok, Eliel. Vamos, Eliel. Ah, no puede encender audio, dice. Perdón, teacher, que no me aparecía. Se trabó un ratito. No se preocupe. Ajá, vamos a ver. Tarde, ok, no, one more time. De momento, ¿sabes dónde está? Started, right? Fainted. Ese es el pasado de faint. Leave. No, okay. Choose another one, please. Daniel, vaya, vamos con la misma ronda. Daniel. Te voy a dar control, okay. Daniel. Ya más o menos te fijas hasta dónde están, ¿verdad? No. I touch all. Touch all. Okay, Daniel, go ahead. Okay. Listen, no, one more time. Paint it. Well, again. Crash. Se le chispoteó. No, vamos con el siguiente. Ok, Edwin, vamos, Edwin. Ahorita. Start, ajá. ¿A dónde estaba starting? El pasado de start. No, pero por ahí andaba. Save. El pasado de guardar o ahorrar, ¿verdad? Right? Right. Mm-mm. Ok, perfect. Vamos a elegir. Sarita, are you there? Ya no me acuerdo. Ok, Sarita, vamos a ver. Ok, Sarita, it's your turn. Go ahead. Ok. Ay, no sé. Ok, start. Hijo. Oh, no. Daniel está fingido. Oh, sí. Ay. Es que se All me right. movió. Ay, no, se me movió. Vaya, ok. One more time. Una vez más. Daniela, ayúdame, dígame, ¿no?
Daniel, help us. Save. Otra guardar. Vez. Por aquí por ahí estaba. Ajá, por ahí estaba. Por aquí como en medio, algo así. Por aquí. Por ahí. Es que se me mueve. Ay, la... El segundo de la última fila. No, el segundo de la última fila. El segundo de la última fila, ok, perfecto. Vamos a ver. No, no, el segundo. No, el segundo. El segundo, el segundo, Sarita. No, 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 no. No, del otro lado, Sarita. Ese que delante, penúltimo. Al principio, el segundo del principio. De izquierda a derecha. At the beginning, right? Quizá podemos hacer grupo la próxima vez. Es que aquí. Es que no, se me en la abajo, última aquí, fila, el segundo, de la ahí, última ahí, fila. Ese. Ahí, ahí. Hay que tomar captura mejor para ver a dónde está. Ah, ok, Sarita. Good, excellent. Vamos. Tienen una oportunidad más, Sarita. Vamos. Sarita y compañía. Ay, quiero ver. ¿Y qué se me hizo el voladito? I don't know. Okay. Daniel. Vos quizás tuviste que ver, Daniel. Sí, Daniel. No, sí, no se vale. Control, no se vale. Daniel. Ya te vamos a ponchar hoy. Al pobre Daniel me echó la culpa. No, no, no. Okay, listen. No. Cry, cry, cry. Cry, cry, cry. Vaya, no, ahorita, ahorita. Se damos el control a alguien más. ¿A quién va a elegir? A Daniel. Ok, Daniel. Pónchenlo. Va, Daniel. Oh, Daniel. Ahora es cuando. Soy famoso, Daniel. Ahorita, espérame. Ahora es cuando, Daniel. The revenge. I'm not tonight again. Okay. Oh, attack. Okay. All right. All right. Okay. De veras. Show it. Show it. No. Oh. Right. En nuestra right. Posición, creo, por aquí está el 2. Dele, right. Pues, dele, vamos a una oportunidad más. Demo. No, ya no. Hasta ahí. Ay, hasta ahí, solo son dos. Solo por eso. Va, Rachel, por que siga Raquel. Solo va. Por que siga Raquel. Va, Rachel, ni modo, anyway, Rachel, vaya. Ahí está. Demuéstrale a Raquel que puede. Sí. Quiero ver. Sí, vamos, Rachel. Espérame, teacher. Ay, sí. Crash. So. Ay, no. One more time, Rachel. All right. No. Okay, ahora díganme ustedes, ¿a dónde? Yo lo voy a dirigir. Because of the time, right? La primera de... La segunda de... La primera, sí. Okay, vaya, vamos. La primera y la segunda fila, vaya, vamos... Por aquí, ¿verdad? ¿O no? ¿Acá? No, 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 no. La primera de la segunda fila. ¿Esta? Oh, no, no, no. La segunda de la primera fila. La primera. This one. Ajá. Ok. Lead. What is the other one? La cuarta. La cuarta de la cuarta fila. La cuarta de la cuarta fila. This one? Yes. Okay. Happened. Oh, no. No. Ah, what else? ¿Cuál otra? Vamos a ver. Teacher, la tercera right. De la segunda. Ah, no. No. Neither, right? Vamos a ver. La tercera de la tercera fila.
This one. This one. This one. Fila, la, esa, esa. Wow. No, ok. Vamos a ver. La segunda de la primera fila. Live, no. No. No, es la segunda. La segunda de la primera fila con la última de la segunda fila. All right, vamos a ver si este es. Ok, perfect. Good. ¿Cuál otra? ¿La primera de la segunda fila, dijeron? No, la segunda de la primera fila. Ah, la segunda, bueno. La de arriba. Esta no. Con la última de la segunda. This one. Yes. Ok, thank you. Yo creo que Pablo tomó cactus. Vaya, Pablito. ¿Cuál otra más? A ver, tía, me dirían. Sería la materna. Tercera, la tercera de la segunda, perdón, la, esa. Esta, ok. Show. Con... Ah, no, perdón, déjeme ver. Por aquí no, estaba, ¿verdad? Ah, bien, por la última, la última, tercera la fila. Esa. De la tercera fila. Ok, perfect. Good, love for you. Vamos a ver, who else? ¿Qué más me dice? La tercera y la cuarta fila. En la segunda fila. La segunda. ¿Esta? La, no, en la segunda fila. ¿Esta? La de arriba. This one. Esta. Ok. Start. Ajá, what is the other one? Una cuarta. Con la cuarta. La tercera y la cuarta fila. De la tercera fila. No, de la tercera fila. No. Esta. Esta. No, con esa. No, esa. Esa. Ok, perfect. Thank you. Glad. Muy bien, muy bien. Almost finished. Ya se ganó okay. La... Ya se ganó la licuadora. En la primera fila, esa. La primera es esa, sí. Ok, perfecto. Listen. Con la remesa, teacher. ¿Y la otra? Con la que está abajo, en diagonal, esa. Ok, Pablo. Mire, Pablo, su amor hizo eso. Pablo. Okay, next. La tercera de la tercera fila con la... La tercera de la tercera fila, okay. Boom. Con la última, con la de la cuarta. No, it's no. Crash, right? La primera con la cuarta, con esta, con la tercera. ¿Esta? Sí. No. Attack con la segunda, la penúltima, la penúltima. De la última línea. ¿Esta? Abajo, abajo. Sí, con esta. No, that's no, not bad, right? No, la de arriba. Era. No, esta de arriba. Esa con, okay, vamos a ver, let's see. Okay, perfect. Yeah, you're right. Y tiene razón, okay? Thank you so much. Glad for you. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la otra? La tercera de la primera fila. Okay. Con la tercera de la tercera fila. This one. Sí. Ay, no. La primera era segunda fila. Con la tercera, la tercera fila. La segunda. La segunda. La segunda de la primera fila. Ok, vamos a ver esa. Crash. No. Esa es la con última, la cuarta de la tercera fila. No, con la última. De la última, última, la última. Fila. Ok, ajá, perfect. Thank you so much. Vamos con la siguiente. La segunda de la primera fila. Ok. Con la okay. Tercera de la tercera fila. La primera de la segunda fila. La primera de la segunda fila. La segunda de la segunda. Con la tercera de la segunda. De la tercera de la tercera fila. La segunda de la tercera fila. Sí, esa. Bye, ok, perfect, ok. Thank you so much. Yeah. Okay, vamos, chicos. You can do it. Next. La cuarta. La tercera de la cuarta fila. Ok, vamos a ver. Happy. O la primera de la segunda fila. La segunda es. Ah, no. No, come on. La tercera de la cuarta la fila segunda, con la primera. Con la segunda de la primera fila. Con la segunda de la primera fila. This one. Okay, no. Thank you so much. Vamos. Muy bien, Eliel. Next. La
La tercera de la primera fila, la única que hay. This one. Esta, ajá. Move, ok. Con la primera de la cuarta fila. Ok, thank you so much. Vamos. La primera de la segunda fila. Con la última de la cuarta fila. Esa. No. Con la última de la tercera fila. Con la primera. ¿Esta? Sí. No, la otra. ¿Esa? Hey, thank you so much. Okay, perfect. And the last one, right? Cry. Eso es. Cry. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ver. ¿Ya ven? Ya no ganamos la remesa. Ya no ganamos la remesa. Okay, vaya. Pay. Vamos a pay. Vaya, mire, ahorita tenemos ya. Eso es como los verbos para hacer los positive statements. Ya vimos negative en positive statement, ¿verdad? Ahora bien, nos queda, chicos, cómo hacer questions, ¿ok? Teacher, disculpe que la interrumpe, no pasó la lista, ¿verdad? No, la no la he pasado. Y no la voy a pasar hasta el final, la voy a pasar. Hasta que Daniel no se desconecte de la cámara. Sí, porque si no se me desconectan todos. Y tienen que estar conectados con cámara, si no, no les pongo la asistencia. Vaya, ahora vamos con lo de la ruleta. Oh, no. Esto es cómo hacer y responder preguntas en pasado, ¿ok? Usted la va a girar, chico, y luego va a responder la pregunta que le salga, ¿ok? Vamos a empezar con Amanda. Amanda, sí, me presta mano, no me aparece. No sé por qué. Vamos a ver. No, no me aparece. Ok, Brandon, are you there? Yes. Ok, Brandon, it's your turn. Vamos. Oh, no. Okay, did you watch episodes of a serie? Tell me about it. ¿Vio algún episodio de alguna serie? Cuéntenos acerca de ese episodio. ¿Qué es lo que vio? Puede ser solamente en una oración o dos oraciones, si usted gusta eso. For $1,000. I don't. No, I don't or I didn't. No, I didn't watch okay, TV. Okay, perfect, good. Vaya, ahora elíjame a alguien más. Brandon, please. Brandon. Pablo. Okay, Pablo. This is your turn, okay? Okay, teacher. Vaya, Pablito. Go ahead. A ver qué le sale, Pablo. Okay, did you take some photographs? Who were in your photos? ¿Tomó algunas fotografías y quiénes estaban en sus fotografías? ¿Tomó fotografías, Pablito? Yes or no? No, teacher. Ajá, ¿y la respuesta cómo debe ser en pasado? Sería... I didn't. No, I... Dire, muy bien, excelente. Elíjame a otro, por favor. ¿Otro chico o chica? Vamos a ver. Vamos a coger uno diferente de los que no han participado. He visto que sí, ajá, que no han dígame lo que estamos ahí. Ah, Rigoberto Torres. Ok, Rigoberto, where are you, Rigoberto? Vamos a ver, Rigoberto, acá estás. Ok, Rigoberto, are you there? Yes. Ok, Rigoberto, it's your turn. Vamos. Giremos la ruletita, please.
Okay, what did you eat on Saturday? ¿Qué comió el sábado? Chicken. I ate chicken. Okay, I ate chicken. Okay, perfecto, excelente, Rigoberto. Ahora elíjame a alguien más, please. Choose another one. Alexis Velázquez. Él ya pasó. Raquel Campos. ¿Cómo? Raquel Campos. Ok, Rachel. Vamos, Rachel. It's your turn. Ya te voy a dar pelo. Vamos, Rachel. Uy, espérate un momento. Rachel. Espérenme, teacher, que quiero ver si la puedo girar de aquí, el teléfono. Ok, perfecto. Go ahead. No creo poder de aquí, teacher. Why? Mejor gírela usted por mí. Ok, perfecto, vamos. Sí, gírela mejor por mí. Vamos a ver, ¿qué le hace? What was the best moment of your weekend? ¿Cuál fue el mejor momento de su fin de semana, Rachel? It was. It was. I sleep. Okay, it was when I slept. Okay, I slept. Yo cuando dormí. Estaba pensando yo. Okay, perfect. Just another one, please, Rachel. Quiero ver. Sarita, okay. Sarita. Sarita quiere participar. Okay, Sarita, vamos, Sarita. ¿Y aquí cómo? ¿De aprieto donde dice girar? Sí, ahí. Dios guarde. ¿Cómo que es León? Se escucha. Daniel, did you work during the weekend? ¿Trabajó durante el fin de semana? Yeah. Yes. Yes, I? Yes, I worked. I worked or I did, right? Yes, I did. Yes, I did. Okay, perfect. Choose another one, Sarita, please. Edwin Escobar. Edwin, okay. Edwin, are you there? Yes, teacher. Okay, perfect. Vamos a ver. ¿Ya tiene el control? Gire la ruletita, please. Okay, vamos a ver qué les. Okay, did you work during the weekend? Yes, I did. Yes, I did. Okay, qué mal, ¿verdad? That's too bad. Vaya, y el último, chicos. Ernesto. Okay, Ernesto. Ernesto Mejía, ¿verdad? Sí. Okay, Ernest, are you there? Yes, teacher. Okay, Ernest. Vamos a girar la ruletita, please. Ya tiene el control. Solo le doy donde dice gírale. Ajá, sí. Esto es desde el teléfono. No sé si. Le doy yo si gusta. Dale. Ok, perfecto. Vaya, vamos. Ok, ¿Did you do the shopping? ¿Hizo las compras ya, Ernest?
No, I didn't. No, I didn't. Ok, muy bien, excelente. Vaya, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí porque veo que se me están durmiendo. Entonces, no. Vaya, vamos a pasar al manual, chicos. Pero, primero que todo, ¿tienen preguntas? ¿No? Ok, perfecto. Vamos al manual, ok. Abramos la plataforma, please. Vamos a abrir la plataforma y nos vamos a ubicar en la página, déjenme ver. Permítame que está cargando. ¿Qué pasó, Ita? ¿Está cansada, Ita? Es que lo siento, oiga, así. No. Y es que lo que pasa es que viene el horario, teacher, que ahorita aquí ya van a ser las 12. Ah, no está en el país todavía, Ita. No, hasta la otra semana regreso. Si viera que estoy así como que... Porque me ha tocado bien pesado el trabajo, porque andan cosas de trabajo también. Y llego que no aguanto los pies. Ay, no, Ita. Sí. Lo siento, Ita. Ay, no. Qué difícil. Ok. Sí. Ay, no, es que trabajar de todas formas, ¿verdad? Ay, pues sí. Bueno. Así toca. Así toca. Bueno, ok, chicos. Bueno, ahorita les voy a compartir en qué página estamos, chicos, para que podamos empezar. Es la página, la unidad 2, página 24, ¿ok? Page 24. Acá es relacionado con el didn't. Es con lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Como ser negative, positive, and interrogative statements, ¿right? Acá, como usted ya sabe todo eso, vamos a obviar esa parte. Y nos vamos a ir directamente al ejercicio número 6. Complete the questions below using the verb in between parentheses. Interview two classmates to take notes of their answers. Combine short and long answers. Bueno, voy a hacer los breakout rooms y acá lo voy a poner en trios, ¿ok? I'm going to make trials and you are going to complete the spaces in blank using the auxiliary verb and the verb that is given to you between parentheses. And then you are going to interview some two classmates, right? And you are going to say what they said, okay? Pueden combinar respuestas largas o respuestas cortas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la número uno que dice, did you attend to the seminar last month? Yes, I did, o no, I didn't, o yes, attend to the seminar the last month, así sucesivamente, ¿verdad? Todo depende de qué respuesta le va a dar sus dos compañeros. Y eso sucesivamente va a ir haciendo la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Ok? Vale. Vamos a armar los grupos, chicos. Y voy a estar chequeando, ¿verdad? ¿Cuántos estamos ahorita? Estamos 19. Sí, así. Lo voy a hacer así por cualquier cosa, porque a veces algunos se conectan, otros no se conectan, pero tienen problemas con la conexión. Ok, vamos. Ahí estamos. Join the groups, please. Me pregunto cómo terminar esta misión. Alguien que le tome captura, chicos, para poder tener la visión. Bueno, ustedes tienen la plataforma, pueden proyectar desde ahí también. Sí, pero a mí no me cargue esa número 8. Si alguien le puede tomar captura, mejor. ¿Alguien nos podría ayudar tomando la captura, chicos? Unámonos a los classrooms, right? Vamos, vamos, vamos. Gracias.
Brandon, unámonos, please. Pablo, also, unámonos. Fátima y Eduardo Reyes, también unámonos a los rooms. Ictalina, usted no se me ha unido, Ictalina. Okay, thank you so much. Vamos, Eduardo Reyes y Brandon, unámonos. Thank you. Okay. Unámonos, chicos. Eduardo Reyes, unámonos, please. Thank you. Hi, teacher. Tuve problemas con el inter. Hola, Karen. Estamos en los breakout rooms. Te voy a hacer una pregunta. Ok. Ahorita te asignan en la sala. Ah, ok. Vamos a asignarte en sala 1. Ok. ¿Está bien? Okay. Ya le cayó el mensajito, Karen.
Ok, Ernesto, usted no tiene grupo. Me sacó, estaba ahí un grupo, pero recibí una llamada al teléfono y me sacó. Entonces lo vamos a ubicar en sala 1. Oiga. Ok, perfecto. Gracias. Ita, ¿usted cómo va, Ita? Fíjese que yo no sé si voy a poder en... porque me costó un mundo conectarme, sí, porque entonces... el internet está lento, porque es de aquí del hotel. Ah, ok. Vale, entonces lo vamos a dejar así, si gusta podemos trabajar, o puede, hacer las oraciones usted solita, y luego pues las decimos nada más, el punto es que trabajemos con las oraciones. Chévere, a mí también me sacó de la clase. Ubicándolos, vaya, ustedes dos pueden trabajar aquí entonces, así hacemos el grupo, ¿les parece? Ok. Solamente es hacer las oraciones y acá pueden tomar como referencia, ¿verdad? Lo que está proyectado acá. Did you attend to the seminar last month? Y usted va a tomar en cuenta el verbo que le están dando en el paréntesis y luego que hagamos las preguntas, le va a preguntar a su compañera y su compañera le va a preguntar a usted estas preguntas y usted va a responder yes, I did o no I didn't. Depende si es positiva la respuesta o es negativa. Por ejemplo, en el número 2 tendría que ser did you enjoy the seminar? ¿Disfrutó el seminario? Yes, I did o no I didn't. It depends of you, right? Is clear what you are going to do? Dice, did enjoy the seminar. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Y así van a ir todas las oraciones. Did you meet new people? Pero siempre va a llevar el did you, ¿ok? ¿Quién era Amanda? Es la que no tenía grupo tampoco. No, era Fátima, no, Tania. Pero ya se desconectó, quizás la volvió a sacar Zoom. Es que no sé por qué nos está sacando. A mí de un solo me sacó y después no me podía conectar. Ya sabe por qué. Dice... entonces aquí sería did you meet new people. Así es, Victorina. Ese es el orden que tiene que seguir en todas. Did you lo estoy haciendo en el teléfono porque aquí mi cuaderno ando. Did you meet new people? Después dice la 4, did learn something? Did you learn something? Did you learn something?
You le Ay, no, teacher, qué feo es estar lejos de la casa y uno no puede trabajar igual porque como no esté en la casa. Sí, yo, según yo, estaba acá en El Salvador ya. Y... No, hasta la otra semana regreso, que estoy en Estados Unidos. Ah, de veras. Sí. Y anda lejos. Ay, no, ahorita qué mal. Pero sí se acuesta bien noche, ¿verdad? Lo que pasa es que por esto y mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana, bañarme y cambiarme y salir de regreso. Ay, no, ahorita qué mal. Y no puedo perder la clase, aunque sea así a veces, que si en realidad no me puedo conectar, porque hay una reunión y me tengo que quedar y no puedo. La que nunca faltaba, pero ni modo, la necesidad. Sí, por eso se me hacía raro, yo le decía a Rachel, qué raro que ahí te no se conecte. Y aquí en las 5 sería Did you network? Ajá. Did you network in the convention? Network. O que trabajas en la net, en la web, ¿verdad? En la convención. Ajá. Acá también tienes, did you exchange business cards? Convención es la cosa. Convención. La otra es ¿cómo se dice eso? Exchange. Did you exchange business cards? Exchange business cards. Business cards. Ya veo que no solo yo soy del problema del internet. Bueno, más fuera del país, porque como le digo, ya a veces da pena porque ya es tarde y la gente está durmiendo. Porque a veces estoy donde mi hermana y me da pena tener la clase, yo en clase y ellos durmiendo. Y como quiera, sí o no, siempre hace bulla uno. Bueno, ya las hice, teacher. O sea, el otro lado no hay que escribir nada. Solamente la respuesta, digamos, de su compañera o su compañero, pero en este caso podría responderlas como usted, para que así tenga. Uh-huh.
Es que como ahí me está preguntando lo del seminario y mi tipo, new people. Y aquí, ¿cómo podría contestar? Yes, I do. Vaya, es como es en pasado, Victalina, do es en presente y did es en pasado. Ajá. Es siempre lo mismo. Solo lo que va a cambiar es el did. Ok, solo puedo poner I did like it. Yes, I did o no, I didn't. Acordemos que vamos a utilizar las respuestas cortas. Pero si usted quiere utilizar las respuestas largas, también lo puede utilizar. Lo puede hacer, yes, I learned. Lo único que en este caso, si es positivo, tiene que poner el verbo en pasado. Si quiere utilizar la respuesta larga. Pero si no, solamente va a utilizar el didn't o el did. Yes, I did. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ahí voy a, ahí me voy a preguntar y me la voy a contestar. No, Sarita ya entró también. Sarita, can you help us? Yo le voy a preguntar a Sarita. Sarita no contesta. She didn't answer. Ay, no, qué sueño tengo. Sí, ya casi, ya casi. Vaya, voy a empezar a sacarlos para que podamos pasar la lista. No ha pasado lista, ¿verdad, teacher? No, no le he pasado porque si no, no se me conecta y no se me queda. Hoy, o sea que ahorita es la primera vez que la va a pasar. Sí, solo va a pasar una vez para que se conecte, si no. Sí, qué cuesta. Sí. Ay, no, está bien triste, te miras bien cansada. Ya casi finalizo. Sí, exageradamente. Ahí estaba con el café, pero ya se me enfrió, ya no lo siento rico. Ay, es que en los hoteles es bien raro todo. No tiene gracia la comida. Ya casi, niños. Regresamos a la general, niños. Y los otros no han salido, no quieren salir. Ok, perfecto. A Daniel el travieso. A Daniel el travieso. Hello, hello, bienvenidos nuevamente. Vaya, vamos a pasar la lista, chicos, porque hoy sí es it's time, ¿ok? Vamos a ver. It's a day. Ajá, vamos a ver quiénes permanecieron conectados. Daniel. What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice ahora? Yo no hice nada. Me travieso. Porque no nos dio pan de la vecina. Ya no estoy con la vecina, lo siento. Oye. Nunca llegó el relámpago. Nunca llegó el relámpago. Solo el trueno. Va a terminar el módulo y nunca, nunca. Ay, no. Vale, hoy sí, vamos a empezar. Okay, el trueno. Oh, qué valor. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you.
Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you, Alexis. Also Cecilia Eunice Funes Gómez. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Daniel el tremendo. Erika Lissette. Ayala Ramos. Erika. ¿Alguien me puede decir si Erika está conectada, chicos? Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you. Fanny Melanie Ordóñez. Fanny. Present, teacher. Thank you. Fátima Azalia Martínez Demi. Present, teacher. Thank you, Fátima. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Ok, Francisco Ernesto González Boquín. Francisco Ernesto González Boquín. Ok, Ictalina Castro. Ok, Jonathan Elías Lazo. Present, teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. Ok, Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Nelson. Ok, Paulo Adalberto Juárez. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Ok, Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Ok, thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Tania Lisette Osorio Enríquez. Present, teacher. Thank you. Teresa de Jesús Ramos Santos. Present, teacher. Ok, thank you, Teresa. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Ok, vaya, chicos, esa es la lista del día de hoy. Miren, vamos a ver qué. Miss, a mí no me mencionó. Nombrecito, please. Sarita Hueso. ¿Cómo no, Sarita? Ya le puse su asistencia. Ya la mencionó, le puse su asistencia. No se preocupe. Ay. Estaba dormida, Sarita. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla no está por ahí conectado. Mire, Pablo, chámame. Está muy te molesta, ¿verdad? Don Pablo es Daniel 2. Daniel, oh my God, Paulito. Es que ya se dio un cierto sonido y decidió que se habrá metido Darth Vader. Ya se le pegó, Pablo, ya se le pegó lo de Daniel. Ay, no, ya lo vieron. Ya lo vieron que se le pegó, dice. Tengan cuidado los demás, chicos. No les vaya a pegar la maldad. Ay, no, grosera. Vaya. La maldad de Sarita. No, yo soy buena. Un angelito. Un angelito. Vaya, chicos, sí. Mire, what time is it? Son 47 minutes past 9. So that means we have 13 minutes yet, okay? But we'd like to know if you have work on your homeworks. ¿Han trabajado en las tareas? Yeah. Yeah? Finish the exam? Yeah. Manda la copia, Daniel, del ex. Vaya, entonces, para los que no entienden la tarea, les voy a dar este tiempito para que trabajen en eso. Si necesitan ayuda, es su tiempo para preguntar, ¿ok? Pueden preguntar a sus compañeros, pueden preguntarme a mí, y ahorita resolvemos, ¿ok? Daniel, manda la copia. Y ahora es el último día para hacer las tareas. Pues sí, porque si no, sábado no va a quedar, y sábado, ay, no, sábado. No, y mañana no. Mañana es viernes, ticha. Sí, mañana es viernes. El cuerpo lo sabe. Pero el cuerpo lo sabe y mañana es asueto, no se trabaja. Ay, ni se trabaja en tareas. Y el sábado hay clases. Sí, el sábado hay clases, sí, Calile.
Clase mañana y el sábado. Hagamos puente. Miren, cállense, que a mí me va a ir súper mal. Por Dios, porque gracias a Dios que ustedes solo van a estar en la noche. Yo que tengo que madrugar a las 3 y media de la mañana. No, yo madrugo desde la, yo también, las 7 y salgo a las 4 y media. Todos ustedes, todos los patrones. Santo Dios, y yo también tengo que madrugar a las 3 y media de la mañana, ir a Santa Tecla, venir y dar clase en la noche de pelar. Ay, no va a estar nunca eso. De veras, que sí va a estar bueno. Así que si me miran algo chinita, ya saben por qué es. El sábado va a andar bien enojada la teacher, así que agárrense. No he dormido, le voy a poner solo ejercicio a ustedes. Prepárense, no va a ahorcar. No se puede pasar para el lunes. Amárrate el blue. Que no. Amárrate el blue. Fíjate que no, porque como ya está programada. Volvió a decir la otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra? ¿Eh? Amárrate el blue, María. Es son malos. Amárrate el blue. Ay, no. Definitivamente. Sí. Por eso, va, imagínense, a mí me toca dar la clase y tengo que subir notas el sábado también, así que apúrense a hacer esas tareas. Todavía tiene que aguantarme a mí. No hay nada, 10 minutos más. De estrés, definitivamente, para la teacher. Esperando que estos 10 minutos que faltan sean bien cortos. No, demasiado. ¿Hicieron la tarea que les dejé? Mire, si el sábado hay clases, creo que no voy a poder encender la cámara porque yo el sábado en la noche sí no podría estar ahí. Quizás solo de oyente. Bueno, está bien, pero siempre póngamele oyente, oiga, porque bueno, para que no pierda la asistencia, oiga. Pero eso, con eso no quiere decir que todos van a estar de oyente y me van a dejar a mí como que soy de ellos sola. Yo también sola. Voy a estar de oyente, teacher. Vaya, pero no todos, please. Teacher, yo estoy de oyente y aquí estoy molestando. Digo, una pregunta. Dígame, Sarita. ¿Por qué nos vamos a conectar sábado? En el módulo pasado así fue. No me acuerdo por qué fue que se faltó. Y nos conectamos hasta el día lunes, que correspondía. El día del trabajo, Juan. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. No, fue cuando no nos atrasamos después y no termina el módulo, la fecha que tiene que ser, ¿verdad? Sí. Ajá, pero fíjate de que... Maestro, ajá, lo hubiesen dicho si fuese así, ¿verdad? Que se hubiera corrido el día. Pero imagino que por terminar el módulo normal en la fecha estipulada... Imagino que por eso lo están haciendo, trabajar sábado. Teacher, ¿y si hacemos la clase porque mañana en la noche? ¿Cómo sería como aquel día? Lo que pasa es que saber si la van a programar, porque como ahí dice, empieza la reunión en tantos minutos, me parece. Pero si no, si gustan, pues hagámosla el viernes, no hay ningún problema. Ustedes deciden. Mañana. Pero hagámosla más temprano, ¿les parece? Sí, yo creo que sí, teacher, porque mañana vamos a descansar todos y vamos a estar más relajados porque el sábado, en lo personal, pues a mí me toca bien, bien pesado porque pues madrugo un montón para ir al trabajo y luego para llegar a casa, pues igual, aunque sea un día, quiero descansar. Si pero se pudiera mañana, pues, excelente. Por mi parte, creo que estaría bien. Ajá, pero fíjate que sabes si se puede programar antes, ¿verdad? Y que sí, como ya lo tienen estipulado, ya vas a ver, ¿verdad? Es que, no sé. Sabemos, teacher, que se las puede. Se las puede. Cállate, vamos a jugar mi trabajo. Bueno, mire, estoy compartiendo ahí ahorita, ¿pueden ver esto? No. Bueno. Nada. Vamos a ver. Solo a Daniel el travieso. Quiero ver si puedo hacerlo. Permítame. Voy a compartir pantalla. Hoy sí. Hoy sí.
Va, mira, aquí están programadas ya todas las reuniones. Pero fíjense que para sábado no hay, sino que hay para lunes. Ya ve. Ah, bueno, es la señal de Diosito que para lunes vamos a entrar. Agradecido con el de arriba. Pero entonces no podemos, pero entonces nosotros, entonces lo haríamos mañana. No, hombre, ya a lunes, hasta lunes creo que nos vamos a presentar todo. Y no hay problema que mañana. Pero yo porque igual quiero descansar. Sí, no, voy a preguntar en el grupo a ver qué nos dicen los de servicio corporativo. Ajá, le puedes preguntar. Mañana, mañana a las 5, por favor. Ahorita. Si podemos hacerlo a este cinco, mañana. A las 5 no, muy temprano. A las 5 no. A las 6 va, a las 6. Todavía esa hora estamos. O a las 7, pues, de 7 a 9, digamos. De 6 a 10. Bueno. Solo vos vas a estar ahí. Y quiero dormir. De 6 a 10 y no venimos lunes. No, tampoco, si tengo que responder la del viernes, por eso le decía el viernes, para mí está programada para mañana, pero por eso se haría el sábado, entonces, pero si no queremos trabajar sábado, hagámoslo mañana, siempre a la misma hora y por el mismo canal. Ustedes deciden, hola, your teacher, choice. ¿Sí me escucha? Sí, mañana. Hola. Hola. Pero es que el lunes siempre está programada. O sea, siempre tenemos que hacerla el sábado, aunque tenemos el día lunes también. Ajá. Porque no se puede alargar otro día. Entonces, por eso les decía que la hagamos mañana y descansemos el sábado. Porque qué tomemos. Bueno, no había problema. Conectémonos mañana, niños. Y siempre sería la misma hora. Levante la mano a quien quiere que mañana sea la clase. Siempre sería la mañana a la misma hora. Yo mañana tengo que ir viajando más o menos a las... Ah, bueno, sí, ¿qué hora va a ser? A las 6, son las 8 acá, llegando a casa. Quizás voy a ir después de 3 horas y media de manejar. Lo que puede hacer ahorita es ponerse como oyente también, pero sería a la misma hora, sería de 8 a 10. Hay partes de la carretera que no se agarra señal, hasta el GPS no me agarra el mapa, no sé cómo voy a hacer. Bueno, pero yo me voy a conectar y usted ahí me toma la asistencia. Ajá, usted conéctese, yo la voy a ver y le voy a poner su asistencia y ya sé por qué causa es que tal vez usted no esté conectada a la hora, ¿verdad? Pero sí, no, porque está usted. Vale, entonces mañana, chicos. ¿Sí o no? Yes or no? Yes, teacher, yes. Sí, no, mañana. Vaya, votemos, levanten la mano, si no, voy a tomar esa captura para ver quiénes me dijeron que sí. Vaya, Daniel, el primero, ¿qué más? Who else? Edwin. Segundo. Karen, Fátima, Rigoberto, Brandon, Alexis también, ¿qué más? Yo, Rachel, Italina, Pablito, Sarita, ¿usted está de acuerdo? Ok, perfecto. Amanda, Ernesto también está sí. De acuerdo. Amanda, Teresa de sí. Jesús, ¿está de acuerdo? Teresa de Jesús. Sí. Teresa. Yo sábado siempre salgo fuera de San Salvador y donde voy no hay mucha señal, pero voy a tratar de conectarme. No, muy es que nervioso. Vamos a conectar mañana en vez del sábado, Teresa. Ah, ajá, okay. Para no conectarlos el sábado. Teacher, está bien, mañana sí. Fíjense ajá. Que Erika no se puede conectar, dice que no la acepta en la clase, está tratando de reingresar y no puede. Qué raro. Bueno, pero igual ya le tomamos la asistencia a Erika porque sí la vi. Ella sí tiene su asistencia. Entonces, Eliel se conectaría como oyente. Tomorrow. Vamos a ver cómo están las cosas, teacher, porque no sé si voy a salir o no sé cómo va a estar la cosa por allá. Si estoy en la casa y todo está bien, pues me conecto, no hay ningún problema para participar. Okay. Pero si en caso estoy afuera... Me conecto como oyente.
Ok, perfecto. Entonces ya va a ser sabedora, no se preocupe. Gracias. Vaya. Con Teresa, déjeme ver. Ah, Teresa. Sí, Erika me dijeron. Erika. Sí, creo que a Erika le puse su asistencia. Erika. ¿Dónde está? Déjeme ver. Sí, ya la tienen. Ya la tienen. ¿Alguien más que no he mencionado, chicos? ¿No? Vale, entonces, el día de mañana los espero a la misma hora y por el mismo canal. Don't forget that. Yo les voy a enviar el link de la reunión, ¿ok? Antes de conectarnos. No era a las 6. No, sería siempre a la misma hora, Daniel. No, no era a las 6. Yo creo que era a las 6. Dijo a las 6. Yo escuché que dijo a las 6. O sea, sí, como dijimos de que podría, si los pudimos conectar más temprano. Pero como ya está programada, yo no sé si yo podría programarlo o me la tomaría en cuenta siempre, por eso te digo. Entonces no sé si habría algún problema con eso. Por eso es que les comento de que sería la misma hora. Porque si se fijan acá, ya está la hora que debe de hacerse, pues. Y no vaya a ser que si la hacemos antes, no lo tomen en cuenta, no se grabe en la carpeta que tiene que grabarse. Miren. Acá está. Por eso les comento. Entonces, sí, no, o los conectamos el sábado o los conectamos el viernes a la misma hora siempre. Mañana mejor. Mañana. Mañana. Entonces mañana a la misma hora siempre, de 8 a 10, ¿ok? Okay. Ok, perfecto. Gracias, entonces. Vamos a dejar de compartir ahora. Bueno, ¿algo otra preguntita, chicos? No. No, ok, perfecto. Entonces, nada más desearles buenas noches, que descansen rico, y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Bye, bye, and see you. Okay, good night. Bye, good night, everybody. Have a nice week. See you tomorrow at the same time. Bye, see you. Bye, bye, take care. Good night. Good night, everybody. Buenas noches. Dígame, Daniel. Nunca le han regañado porque mucho le molestamos. No, hombre. Dígame, Daniel. Eso me... era que quería preguntar, no quería regañar porque mucho le molestamos. No, no, para nada. Yo soy así de bromista también. Si algún día la regaña, echaré la culpa. No, chistó, no. Daniel es el culpable, le voy a decir, no, a él, pégale. Qué valor. Va a buscarlo por ahí. Mucho más seco se le pegan las pulgas. Ay, no, te dice, se fue Liel, mira, de repente. No more miau miau. Se murió el pobre gato. Vaya, pues, Daniel. Te dejo, ya es time, ¿ok? Bye bye, yeah. And take care. See you tomorrow. Don't forget that, ¿ok? Okay. Chao.